vamos a empezar con este ejemplar de acá. Magi Magi, o dorado, o yampuga, o delfín. No sé cuántos nombres puede tener este bicho, pero perdón si hay algún puertorriqueño por ahí. Vamos a... les voy a mostrar, acento neutro. Espérate un momentico que... primero, lo primero. Aguanta ahí un segundito. Menos mal que la yampúa no tiene cosquillas, porque le hice así por la costilla. Primero. Ayer me compré mi lima, que me gusta más que el limón para estas cosas. Son cosas que llevan lo suyo. No le eche limón, échale lima. Hazme caso tú a mí. Eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a ver. Primero, lo primero. Dime algo. Siempre se lo digo, ustedes no me van a dejar mentir porque ustedes son gente seria. Ahora sí. A coger la que no tiene espina. Literalmente. ¿Qué tú dices? ¿Que cómo voy a empezar? Ya lo verás. Échate esta. Sal rosada del Himalaya. Al gusto. Pimienta. Al gusto también. Ahora, como siempre, los golpecitos de la suerte para que se aguante bien ahí. Acuérdense siempre de secar bien la carne que ustedes vayan a procesar, sea pescado, sea carne de res, sea pollo, lo que sea que vayan a procesar, la secan bien para que cuando ustedes le echen sus condimentos, le echen la sal, la pimienta, lo que le vayan a echar, se pegue. Se me olvidaba el compañero este que está aquí. Yo creo que afuera, compañero. Ven para acá. Dame lo tuyo ahí, ahí. Suave. Deja para que se te dé.
golpecitos de la suerte, de los que siempre les hablo, háganme caso. Ahora esto lo vamos a dejar reposar por unos 30 minutos. Yo prefiero realmente dejarlo reposar por una hora, pero le vamos a dar 30 minutos porque es un poco tarde ya. De todas maneras, esto va a quedar como Dios pintó a Perico. Vamos a agregar una taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de aceite de oliva, media cucharadita de perejil, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de ajo en polvo. Y ahora la mezcla no puede ser perfecta si no tiene taratatán, la leche de coco. ¿Qué les parece? A esto le vamos a añadir solamente la mitad. Y lo vamos a batir bien. Ahora, como a mí me gusta, le vamos a echar su media cucharadita de sal. Y un toquecito de pimienta, poquita cosa, no exageren. Toquecito de pimienta. ¿Cómo está quedando eso? Cuéntame algo. Calentamos bien. Añadimos un poquitín de aceite de oliva. Nos vamos a dar cuenta que está bien caliente cuando el aceite corra más fácilmente. Ya cuando tú veas que el aceite está corriendo fácil, fácil, que no se tranca en ningún lado, que casi está tan licuado como el agua, entonces es el momento de hacer la magia. What do you think, people? Eso quedó como a nadie le importa. Vamos allá. ¿Oíste cómo suena? Tú verás cómo va a quedar esto. Con todo eso se pega. Con todo eso se pega. Esto le damos candela por un par de minutos, no hay que exagerar, hay que darle demasiada candela. Acuérdense que es pescado. Ya cuando usted vea que por este costado empieza a perder la transparencia, por los costados, y empieza a perder la transparencia, ya está listo de este lado. Entonces se vira por el otro lado. El aceite de oliva aquí no hace demasiada función, solamente es tratar de que no se te pegue a la sartén. El aceite de oliva que da el sabor está en la otra mezcla que hicimos. Ve cómo está perdiendo la transparencia ya por este costado. Se está poniendo blanca la carne. Y a estas alturas, ven cómo ya se ve. Ya está casi listo para voltear. ¿Qué tú crees? Tremendo gustazo que me voy a dar.
Ya está. Para afuera. Aquí mismo, para que no se pierda ni un saborcito del pescado, porque no quiero que se pierda nada, le vamos a dar con todo. Vamos a dejarlo unos minutos para que hierva, se concentre, porque me gustaría que fuera un poquito espesa, es como me gusta a mí. Así que vamos a dejarlo un momentico que hierva, se concentre, después le añadimos el majimaji, o el dorado, o la llampuga, y ya veremos. Ustedes van a ver cómo queda eso. ¿Vieron cómo ya se despegó el fondo? La raspita que había quedado el pescado, que se pegó, ya se mezcló con la salsa. Esto está... ¡Ay, mamacita! Ahora le vamos a añadir la otra mitad. De la leche de coco. Ahora le añadimos el pescado para que absorba todos esos sabores, todos esos aromas. Y ahora, solamente ahora, no antes, justo antes de sacarlo, su limón. Medio limón. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo, pero el limón, cuando tú lo cocinas, amarga la comida. Es muy sabroso el agrito del limón, pero cuando tú lo echas muy pronto y le das mucha candela, la comida se amarga. Y queremos el limón para que agrie, no para que amargue. ¿Sí o no? Entonces, dime algo, Fernández. Dime que no te dan ganas de caerle arriba a esto. Darle arriba, pero con todo, para darle duro. Fuera. Ya está bueno así. Vamos a servirlo. Llénate de valor y dime que no. Échate eso. Mira. 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 Ustedes saben que uno de mis defectos es que soy un poquito exagerado. Lo vamos a echar todo ahí. Para que la familia coma lo que quiera. Lo que no, que lo deje, brother. Pero no eches menos y que la gente después se quede con ganas, como Vicente Rojas.
Nunca te quedes como Vicente Rojas. Mejor que Sosobre y no que Fafarte. Mira, dime algo. Ay, mamá. Pero para que nadie me diga, no, que te faltó esto, que te faltó aquello, no sé qué, que para aquí, que para allá, que si sí, que si no. Vamos a lavarlo bien. No vamos a exagerar, tampoco hay que echarle demasiado. Vamos a seleccionar algunas ramitas frescas. Y a mí me gusta seleccionar las ramitas que estén más frescas. Si ustedes se dan cuenta, esta tiene las punticas amarillas ya. Las ramitas tienen las punticas amarillas. Yo prefiero cuando se ven así, todo verdecito. Esto es más bien por una cuestión decorativa, por lo menos en el caso mío. Y porque el aroma del perejil es muy bueno. El perejil le da un buen toque. Mira esto. Creo que estamos aprendiendo cosas buenas hoy. Estamos aprendiendo cosas buenas hoy. Hazme caso. Hazme caso. Ay, mamacita. Ahora viene la hora de la verdad. Vamos a probar aquí el qué. ¿Qué tú dices? ¿Que si está bueno? Ay, chico. Tú no sabes nada. Tú no sabes lo que es bueno. Mira esto. Mira eso. Vamos a ver si ahora. Ustedes no tienen idea del toque que le da esto el jugo de naranja, brother. Esto es lo más grande de la vida. ¿Qué yo te voy a decir? Cualquier cosa que te diga, tú vas a decir, no, estás diciendo mentira. Ah, mentira, tú me estás engañando. De engañarte, ¿para qué? Tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien. Tú sabes perfectamente que yo no te estoy diciendo mentira. Mira esto. Mira esto como destila. ¿Tú me crees? Todavía tengo dudas. Mira cómo me va. ¿Ustedes se acuerdan de la película aquella? La película que Gordito decía: oh, un cubo de potaje para embarrarme todo. Porque el que no se embarra no goza. Bueno, así estoy yo ahora embarrándome todo de salsa por aquí, brother. Porque es que esto no tiene nombre, brother. Esto no tiene nombre. Mira esto. Yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte para que no me caigas a pedrar. Porque es probable que tengas ganas de caerme a pedrar ahora. Ya, pues si tú vives cerca, pasa por aquí, brother. Tú vives cerca, pasa por aquí. Pero apúrate. Porque esto se va del aire en un momento. Ah, no, espérate. Que le tengo que dejar a la familia. Ay, mamacita del alma. ¿Para qué te voy a echar mentira, bro? A tu salud y a la mía.
Botswana.